Un saludo a quienes en estos momentos sintonizan NotiVoz, información responsable. Así es, prácticamente, pues la COVID-19 ya ha empezado a tener afectaciones para lo que es el gremio periodístico, y es que la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, reporta actualmente que son 6 los comunicadores que se encuentran con síntomas similares a los de la COVID-19. Prácticamente también uno de estos 6 afectados se encuentra en un centro hospitalario y está pues en un estado bastante crítico y recibiendo incluso oxígeno. Hemos recomendado a las empresas de comunicación, a los medios de comunicación, de que faciliten para sus periodistas todas las herramientas necesarias, todos los medios de protección necesarios para que los periodistas puedan salir a la calle a realizar sus coberturas y a determinar qué realmente es pertinente y urgente cubrir y qué se debería cubrir adoptando otras medidas, haciendo uso de las tecnologías de la información y no exponer a sus periodistas si no es necesario hacerlo. Este pasado miércoles se conoció también de que uno de estos 6 periodistas era incluso Emiliano Chamorro, quien es director de un medio de comunicación digital, Portavoz Ciudadano. Chamorro, como ustedes lo recordarán, pues trabajó por varios años en el diario La Prensa y en una oleada de despidos, pues tuvo que abandonar ese medio de comunicación. Su familia, a través de las redes sociales, ha iniciado una campaña pidiendo que se les ayude de alguna manera económica para poder trasladarlo a un centro asistencial privado. Y es que Chamorro presenta serios problemas, serios daños en los pulmones. Tengo 2 semanas de estar así. Tengo problemas en mis 2 pulmones. Que se protejan. A veces nos damos lo fuerte. A veces queremos ser de hierro, pero no. Somos vulnerables. Debemos de cuidarnos todos, mis colegas, les digo que se cuiden todos, porque si nos cuidamos nosotros, cuidamos a nuestras familias. En este caso, nos preocupa la situación de salud de Emiliano Chamorro y nos hemos sumado a la campaña de recolección de fondos para poder aportar a que el colega Chamorro pueda ser atendido con la calidad que se merece. PECIN también ha llamado a sus agremiados a autoprotegerse, a autorresguardarse, a adoptar sus medidas estrictas, a mantenerse en casa y no salir a cobertura si no es necesario hacerlo, y en caso de que se haga, adoptar todas las medidas de seguridad, desinfectar los equipos, usar lentes, su mascarilla, andar su alcohol para la desinfección. Y otro de los afectados, y como ya les adelantábamos, que prácticamente se encuentra en un centro asistencial recibiendo oxígeno, es Álvaro Navarro, quien es director de Artículo 66. Pues prácticamente ayer uno de sus periodistas anunciaba a través de Twitter de que el avance de su director es prácticamente ha sido ir mejorando. Los médicos de la unidad de cuidados intensivos de este hospital en el que se encuentran prácticamente les decían de que él ha ido avanzando en el tema del recibimiento de este oxígeno y de poder pues levantarse de estos problemas. Además, el gremio, a causa de la COVID, incluso ya ha perdido pues a uno de sus comunicadores. El día de ayer se conoció también de la muerte de Gustavo Bermúdez, quien era director del programa Impactos 540 de radio, de una radio prácticamente capitalina. De esta manera volvemos a estudios. Continúan acá en NotiVoz, información responsable.